fascistas! Hay que recuperar la Rambla para principalmente retomar la normalidad y también para transmitir un mensaje de que el objetivo de su planteamiento, de su atentado, que es infundir miedo, no se va a cumplir de ningún modo y no se puede caer en ningún tipo de provocación en ese sentido, como tampoco se puede caer en las provocaciones de aquellos que con la excusa de lo sucedido ayer simplemente vierten y vuelcan todo su odio, racismo, xenofobia y al fin de cuentas un fascismo relativamente similar al que ayer nos dejó a todos consternados. Entonces, ante cualquier amenaza, ante cualquier agresión fascista, ante cualquier posibilidad de que nos perturben nuestra vida diaria, tenemos que enfrentarnos, tenemos que responderlos.